gran compromiso cívico, ciudadano, de trabajar con nuestras autoridades, a la mano con nuestras autoridades para sacar a la provincia adelante. Esto no solamente es un compromiso del ciudadano manabita, sino que tiene que ir entrelazado con las autoridades para sacar adelante a Manabí. ¿Qué se viene para la lucha de los próximos años? Porque esto no se queda solamente en 10. Bueno, muchas obras que Manabí necesita, sobre todo el sistema hídrico de la provincia. Yo creo que esa va a ser una de las luchas que vamos a empoderarla desde la sociedad civil y conjuntamente con las autoridades. Esa es la prioridad en nuestra agenda. Usted ha hablado de un acercamiento con el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está el asunto de Manabí con el gobernante? Bueno, yo creo que son 4 meses, es muy poco para exigir todavía. Yo creo que a partir de enero ya debemos de los manabitas recibir las obras que se comprometió en campaña el presidente Lasso. Por ejemplo, la Corporación Hídrica de Desarrollo de la provincia, que es lo que le decía, que nosotros como Frente Cívico vamos a trabajar. Los aeropuertos de la provincia, el Aeropuerto Real Estamarindo, que fue un ofrecimiento de campaña del presidente Lasso, y que yo creo que eso lo va a hacer realidad, el Aeropuerto de los Perales de San Vicente, y bueno, ya está en camino lo del Aeropuerto de Manta. Así que esperemos y aspiramos que estas vías de desarrollo de nuestras provincias se den lo más pronto posible.